Que no les podemos dejar el camino a la felicidad fácil, porque eso sería muy aburrido para nosotros. Necesitamos a los villanos, a los antagónicos. Que tú no llegas a la oficina y te tienes que besuquear a la chava cagosa. Dices, híjole, tengo que interactuar con ella románticamente. Eso sin duda trae nuevos retos. Es que me abandonaste, o sea, elegiste a otra persona por encima de mí. Fue más importante para ti quedar bien con otra persona que estar conmigo. Ya me está dando mucha curiosidad, ya me están dando muchas ganas de probar la maternidad, de probar mi suerte también ahí, de incursionar en esa nueva parte de mi vida. Fue una experiencia muy fuerte, sí fue una experiencia muy fuerte. Sin duda fue una gran sacudida emocional. O sea, sí hubo un momento donde salí y dije, fuck, ¿qué es esto, güey? Creo que ya con el paso del tiempo se vio muy bien quiénes tuvieron personajes ahí que estaban contando un personaje y estaban contando una historia y quiénes fuimos sencillamente nosotros. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con una querida actriz que... Ella en la escuela se definía como un poco malportada, era relajienta y le gustaba echar mucha travesura en la escuela. Incluso su papá le echaba carrilla y le decía que era en conducta y la güereja y algo más. Ella, como muchos hispanos que como nosotros en Estados Unidos, ella vivió esa transición también de cuando fue a buscar sus raíces en México, a pesar de haber nacido en San Diego. Ella tiene 100% raíces mexicanas. Sin embargo, no fue nada fácil y se tuvo que adaptar. Ella, tal vez, si se hubiera dedicado a ser maestra Montessori como su mamá, yo creo que sí lo hubiera logrado porque es muy talentosa y siempre le gusta innovar. Bueno, ya no me tardo más en presentar a la querida y talentosa Sofía Rivera Torres. ¿Cómo estás, Sofía? Qué gusto saludarte. ¡Wow! Pues impresionada con cómo hiciste tu tarea, Alonso. Así, cada cosa de mi mamá, de mi papá, de mi niñez en San Diego, de todo. Estoy muy impresionada, de verdad, y muy agradecida de que me hayas invitado aquí a platicar contigo y a platicar con todo tu público. Así es, bueno, pues también muy contentos porque aparte hay muchas cosas que platicar contigo, Sofía, porque si bien te nos conquistaste ahí en la Casa de los Famosos, ahora también te estamos viendo con un personaje bien, bien interesante en Tu Vida Es Mi Vida, con que es protagonizada con Valentino Lanús y por Susana González. Y que cuéntame acerca de este personaje de Natalia, que tú bien lo has dicho, ¿no? Los personajes a ti te permiten ser como las cosas que no harías, ¿no? Eso es lo que te gusta de la actuación, ¿no? Pero cuéntame acerca de Natalia, porque a ella la definen como egoísta y tú la defines como una culebra también, ¿no? Pues sí, es que la verdad sí es, soy sincera, sí es una culebra, Natalia. Anda haciendo sus maldades por ahí, como bien dice Salón, precisamente este proyecto es protagonizado por Valentino Lanús y por Susana González, que respectivamente sus personajes se llaman Pepe y Paula. Yo interpreto a Natalia Ferrer, que es la mejor amiga de Paula, la socia de Paula, y por lo tanto la que les va a hacer un poquito este triángulo amoroso, pues... complicado, digamos, más no imposible, porque el amor, como bien sabemos, puede con todo, pero se los voy a complicar un poquito a Paula y a Pepe. No les podemos dejar el camino a la felicidad fácil, porque eso sería muy aburrido para nosotros. Necesitamos a los villanos, a los antagónicos, para que lleguen a mix things up, a stir things up, a echar relajo precisamente, y a ponerles el camino difícil, a poner todos los obstáculos para Paula y Pepe, ¿no? Entonces llega Natalia, que precisamente es, te digo, socia de Paula, pero Natalia es una mujer que es abogada penalista, es súper dura, es súper inteligente, es una mujer que viene de la nada, como ya empezamos a ver en la historia, ya empezamos a conocer un poco de la vida de Natalia, de quién es su mamá, de cómo ha crecido esta mujer que pareciera tenerlo todo y ser así una niña súper nice, y vamos conociendo que en realidad viene de un background súper humilde. Es una persona que realmente creció con muchas carencias, que durante toda su vida ha tenido estas carencias y que ha tenido que sacar la garra para sacarse adelante ella misma y para sacar también adelante a su mamá, porque su mamá, el personaje de Rosa, interpretado por mi queridísima Surya MacGregor, además es un personaje que tiene con cáncer, está
está también batallando contra esta enfermedad terrible, contra el cáncer, que tristemente tantos de nosotros, yo creo, conocemos y hemos tenido cáncer en nuestras familias. Y es algo muy pesado, muy tortuoso y sobre todo es algo también muy caro. Para tener los tratamientos adecuados se necesita de mucho dinero. Y como Natalia y Rosa no tienen dinero, pues Natalia tiene que ingeniárselas para ver de dónde saca este dinero para poder ayudar a su mamá y salvarle también la vida, ¿no? Entonces, son todos estos enredos y estas marañas en las que nos vamos metiendo ya que nos vamos adentrando en la historia de los personajes. Tú lo estás viendo ahorita, Alon. ¿Qué te está pareciendo hasta ahorita? Súper bien, la verdad es que está muy interesante, aparte por todo el elenco que la verdad está muy bueno, desde los que mencionamos, Laura Flores, Lizardo, que también te toca hacer pareja con él, y que de hecho, dices que es muy agradable trabajar con Lizardo, ¿no? Cuéntame, porque también ahí lo chantajeas un poco, él sabes de lo que le hizo a Germán, o sea, todo, cuéntame acerca de trabajar con él y cuál va a ser ese dúo dinámico de villanos. Bueno. Mira, la verdad es que Lizzie es lo máximo. O sea, trabajar con Lizardo ha sido un gran regalo para mí. Y lo he dicho en otras entrevistas, pero es que no deja de maravillarme cómo en este proyecto en particular siempre he tenido suerte, pero pues de pronto después de que llevo la mitad de mi vida en televisión, inevitablemente te tocas con proyectos donde hay un gran ambiente laboral y hay una muy buena onda en el equipo y otros proyectos donde pues no se vive tanto esa buena onda, digamos, ¿no? Y en este proyecto, de verdad es el proyecto en el que yo he participado donde veo el mejor ambiente laboral que yo he vivido jamás. En realidad, todos nos llevamos bien, todos somos cálidos, todos somos amigos. Y bueno, Lizardo no es la excepción. Lizardo, la verdad es que le he aprendido muchísimo. Es un gran actor. Y ahorita ya nos fuimos a verlo, hasta mi esposo y yo ya nos fuimos a verlo allá a Lagunilla, a mi barrio, a sus obras que está haciendo. Porque realmente es un actor muy completo. Me sorprendió cuando lo vi ahí en el escenario, viendo Lagunilla, mi barrio, cantando y bailando y todo sobre el escenario. Dije, wow, yo no sabía que además de ser un gran actor, Lizardo es gran cantante y gran bailarín. Y eso sí, yo no me lo esperaba. Oye, bueno, pero aparte, algo que me gusta mucho de ti también es que eres muy honesta, porque si en algo, o sea, sí te creo que te lleves bien con Lizardo, porque en algún momento en Cabo dijiste que no había sido tan fácil trabajar con Diego, los dos ahí. Ahora, por eso te digo, sí te creo que con Lizardo sí haya sido. Pero ¿qué pasa cuando a veces no hay química? O sea, que el ambiente es tenso, ¿cómo le haces cuando te adaptas y ya, o sea, y sales a trabajar así? Pues sí, digo, eso yo me imagino que todos nos topamos con eso, ¿no? No tienes que ser actor o actriz. Quizá la única diferencia es que pues, tú no llegas a la oficina y te tienes que besuquear a la chava que te caga, ¿no? O sea, dices, híjole, tengo que interactuar con ella románticamente. Eso sin duda trae nuevos retos. Eso se vuelve complicado. Como bien dices, me pasó eso en Cabo y pues ni modo. O sea, eres actriz, tienes que actuar a que en el momento en el que dicen acción, dejas de ser tú y ya no eres esa persona a la que, yo no soy Sofía a la que el actor fulanito le cae fatal, ya soy el personaje y el personaje está enamorada del personaje de la otra persona, ¿no? Como que tienes que dividir un poquito esa parte y que entre completamente el chip profesional. Pero gracias a Dios aquí no nos pasó, aquí Liz y yo desde muy el principio tuvimos súper buena química, la verdad es que se ha convertido en un gran, gran amigo para mí y le he aprendido un montón de cosas y creo que además esta dupla que hacen Rolando y Natalia es muy interesante porque como bien decías, él es un poquito como que la mascotita de Natalia, ¿no? Y nos vamos a enterar más adelante por qué. ¿Por qué Natalia lo trata así y por qué a pesar de que parece que Natalia tiene un interés romántico en Rolando, cuál es el verdadero motivo de por qué Natalia está atrás de él? ¿Y por qué lo chantajea tanto con este tema de Germán? Que Germán es el esposo de Paula, quien ya falleció, ¿no? Has dicho, bueno, ahorita mencionabas lo de la relación de Natalia con su mamá, ¿verdad? O sea, de que, bueno, porque se avergüenza un poquito de su pasado de la mamá, pero también la quiere ayudar, o sea, hace todo por ayudarla. Pero, y algo que también tú has dicho es que el hacer personajes de alguna forma, el vivir, tener otras vivencias de los personajes te han ayudado a sanar cosas. En este caso, este personaje de Natalia te ha ayudado también a sanar. Digo, tú has tenido una relación también con tu mamá, los 12 más o menos, de que se fue a México.
y tú te quedaste en San Diego, estás un poco deprimida por esa ausencia de tu mamá. ¿Crees que te haya ayudado también este personaje de Natalia o en este caso no aplica? Cañón, súper aplica, sin duda me ha ayudado. Además de que, te digo, eso de la química con los actores sí es importante, o sea, sí te hace la chamba mucho más fácil cuando hay química con los actores. Y también desde muy al principio me di cuenta que con Surya, la actriz que hace de mi mamá, de Rosa, tuve muy buena química actoral. O sea, en cuanto estamos juntas en el set, en la pantalla, en el foro, en una locación, se ve esa química que tenemos y realmente nos agarramos un cariño como algo parecido a este cariño de madre e hija. Entonces, sin duda, hay ciertas escenas en las que Natalia le está diciendo a Rosa algo por el estilo, en otras palabras, ¿no? Pero algo por el estilo de, es que me abandonaste, o sea, elegiste a otra persona por encima de mí. Fue más importante para ti quedar bien con otra persona que estar conmigo, que soy tu hija, ¿no? Y eso me duele, me rompiste el corazón. Y como que un poquito tener que decir esas palabras y tener que estar representando de la forma más honesta que puedo, porque creo que eso es lo que se merece el público siempre, esa honestidad y esa sinceridad de los actores y tratar de conectar con ese sentimiento crudo, que siempre que estoy interpretando una escena de mucha emoción, trato de conectar con eso, pero no me esperaba que esos sentimientos de Natalia encajaran así, ¡pac!, con los sentimientos que de pronto la Sofía de 12 años, cuando se fue su mamá y demás, sintió en algún momento, ¿no? Entonces, de pronto ser una señora de 31 años que está interpretando a un personaje que nada tiene que ver con mi niña de 12, que está diciendo estas palabras que quizá es lo que mi niña de 12 hubiera querido tener el valor para decir en ese momento, para mí fue algo absolutamente reparador, fue algo muy bonito y puedo decir sinceramente que así como ahora me tocó sanar parte de mi pasado por medio de Natalia, me ha pasado algo muy similar con casi todos los personajes que me ha tocado interpretar. Siempre hay algo que aprenderle a nuestros personajes y bueno, no nos vayamos tan lejos, a los personajes que vemos en la televisión. Nosotros como espectadores, si te sientas a ver cualquier programa, cualquier novela, lo que sea que te guste ver, señora bonita, señor guapetón, lo que sea que disfruten ver en casita, de verdad que si se lo permiten y si se dan ese chance, seguro que en algo conectan y en algo empatizan con cada uno de los personajes que ven y siempre hay algo nuevo que aprender. Oye, Sofía, también algo que dices de tu personaje es que entre Paula y Natalia algunos de los conflictos también empiezan cuando son socias, ¿verdad? Se vuelven socias, pero y tú dices que de alguna forma cuando se es socio de alguien, de repente y sobre todo con amigos pueden ocurrir estos conflictos. Eso quiere decir, tú ahorita tienes una etapa de empresaria también, Justo, pero ahí sí. Eduardo prefieres no involucrarlo, ¿cómo le haces Eduardo también pertenece a la empresa o? No, la verdad es que Raiza siempre ha sido mi alter ego, ¿no? Mi bebé. Yo me iba a llamar Raiza y como que desde chiquita sentí que Raiza es un nombre de origen árabe, pero es un nombre que está en portugués y significa mujer conductora que gobierna con soberanía y justicia. Y desde chiquita me encantó el significado del nombre, pero nací en el día de la Sofía, y mi mamá tomó que yo haya nacido en mi santo como una señal de que la niña, porque yo iba a ser o Sofía o Raiza, y pues nací en el día de las Sofías, ¿no? Entonces mi mamá dijo, no, pues le vamos a poner Sofía. Y mi papá siempre me decía que me iban a poner Inés por inesperada, muy chistosito, el Rivera. Pero yo como que siempre tuve esta cosa, creciendo en San Diego había Sofía Rivera Torres, Sofía Mueller, Sofía Duarte, Sofía, entonces éramos Sofía R, Sofía M, Sofía D, Sofía. Y yo siempre pensaba, ay, qué fácil hubiera sido si nada más me hubiera llamado Raiza, no tendrían que decirme Sofía y alguna inicial, ¿no? O sea, entonces, para mí esta sensación, esta palabra siempre fue algo muy importante y es un significado que yo quería encarnar, o sea, ese significado tan fuerte, yo quería encarnarlo, ¿no? De ese nombre, quería ser merecedora de ese nombre. Y por eso, después de trabajar en el noticiero durante tanto tiempo y conocer en la sección de moda nacional que propuse a tantos diseñadores y a tanto talento mexicano, dije, yo necesito crear una plataforma para darle visibilidad a todo ese talento que hay en México, todas esas manos fregonas, artesanas, manos
de mexicanos que están ideando productos desde cosméticos, ropa, diseño para el hogar, textiles, todas esas cosas que la gente se pueda meter y encontrar en un solo sitio, todo lo que es diseño mexicano fregón y bien hecho. Alguna forma también como de democratizar la moda, de quitarle a la moda lo pedante y esta imagen superficial y banal que tiene la moda y realmente convertirlo en algo mucho más urbano y mucho más accesible. Entonces, así decidí iniciar Raiza, pero obviamente dije, pues, ¿cómo le voy a ofrecer un servicio a estos diseñadores cuando yo no tengo idea lo que es diseñar? Yo no sé lo que es tener mi propia marca, yo no sé lo que es hacer, realmente montar un negocio y tener un e-commerce desde cero, ¿no? Entonces, me propuse un año sacar una colección al mes, y así lo hice durante nuestro primer año de Raiza, una colección cápsula mensual. Hice 12 lanzamientos en un año para ir agarrándole la onda a cómo funciona el e-commerce, cómo funciona el mundo del comercio de ropa, de accesorios. Y ahora que puedo decir, gracias a Dios, que hemos tenido mucho éxito, que ya conozco ese mundo precisamente, este año, la idea de Raiza es que ahora sí ya comencemos a incorporar estas otras marcas mexicanas y poder empezar a dar este servicio a otros creadores mexicanos, ¿no? Y que Raiza se convierta en el one-stop shop para cuando quieran buscar cosas hechas en México, buenas, bonitas y a muy buen precio. Y hacemos, por supuesto, envíos a Estados Unidos. Así que ahí luego me dices qué te gusta de Raiza y te mandamos tu regalito para que andes ahí de gala en para estrenarlo y promocionarlo acá en Atlanta. Pero oye, y aparte es tu plan B, porque te has declarado que es quieres, para cuando seas mamá, quieres tener esa empresa y ser y tener algo ahí, como decía, este plan B, ¿no? También eso, para eso te está sirviendo. Sí, es que fíjate que la verdad ya me está dando mucha curiosidad, ya me están dando muchas ganas de probar la maternidad, de probar mi suerte también ahí, de incursionar en esa nueva parte de mi vida, que suena muy padre y muy emocionante sin duda, pero es complicado como mujer de pronto tratar de combinarlo con esta carrera que es tan demandante. Entonces, como yo sé que yo no soy una persona que no me puedo estar quieta, no sé estarme quieta, siempre quise dejarme como set up, ya sabes, para que el día de mañana que quizá no me puedo estar dedicando a estos horarios súper pesados de las telenovelas, tener eso que puedo hacer desde mi casa, manejando mis horarios y sobre todo ayudando a todo el equipo. La verdad es que en un año que apenas lleva Raiza, ya tenemos un equipo de 13 personas, sin contar a las pequeñas empresas como los fulfillment centers que subcontrato para hacer ciertos servicios que tienen cientos de empleados, ¿no? Pero directamente que trabajan con Raiza, tenemos ya 13 personas que forman parte del equipo y ver cómo esa idea, ese sueño guajiro que tuviste en algún momento, hoy en día alimenta otras bocas y hace que se empiecen a proponer nuevas metas, grandes y mejores y más bonitas metas y sueños cada vez más fregones y con más ilusión, y ver cómo estas familias van creciendo junto conmigo y junto con Raiza, ese realmente es el mejor regalo. Y para todos los mexicanos que estén en Estados Unidos y que quieran así que esta mexicaneidad nos brote por los poros, porque eso nos pasa mucho también a los mexicanos, que de pronto dejamos nuestra patria y hacemos vida en otro lugar, pues te sientes como más orgulloso aún de ser mexicano y quieres llevar tu bandera y tus colores en la piel, ¿no? Lo quieres traer siempre puesto, quieres que se sepa que eres mexicano. Y justo sacamos unos diseños que son los que han sido más exitosos, de hecho, en Estados Unidos. Una sudadera hermosa de Raiza, que tú la ves y parece una sudadera así súper fifí, como de cualquier club de yates, ¿no? Pero cualquier mexicano en el mundo que te vea sabe que dice Xochimilco Yacht Club, la sudadera. Y captan, es como un guiño de ojos entre mexicanos. Cualquier mexicano por el mundo que te vea suelta la carcajada con esa sudadera. Y ese sin duda ha sido uno de nuestros productos mejores vendidos que hemos exportado a Estados Unidos. Así que para que se metan a shopraiza.com, por favor, a echar ojo, ya que no se pierdan de todas esas delicias mexicanas que pueden ver por allá. Vamos a incluir las fotos ahorita que lo estás describiendo en para que la gente los esté viendo. Oye, pero ya casi tenemos que terminar, pero cuéntame, algunos de tus excompañeros y de los que han pasado por la Casa de los Famosos han recurrido al psicólogo después de la Casa de los Famosos. ¿Tú viste necesario eso, recurrir al psicólogo después de la Casa de los Famosos? Siempre te vimos muy segura, incluso cuando te tundían en redes y todo, siempre te vimos con un temple y una seguridad. O sea, tú
nunca cambiaste tu discurso, te vimos tal como eras, pero tú recurriste a un psicólogo, ¿cómo te fue? Recurrí al doctor José Cuervo y al doctor Don Ramón, un poquito de tequila cura todos los males. Pero no, la verdad es que fue una experiencia muy fuerte, sin duda fue una gran sacudida emocional, o sea, sí hubo un momento donde salí y dije, fuck, ¿qué es esto, güey? ¿En qué me metí? O sea, ¿por qué hice esta madre, no? ¿Por qué accedí a esto? ¿Qué locura? Porque además yo ya sabía. No sabía que iba a ser el fenómeno que fue, eso nadie lo sabía, pero sí sabía que nunca te pones en una situación más vulnerable que cuando estás haciendo un reality, porque te expones a todo, a ser vista las 24 horas, a ser editada y reeditada, ya que tomen pedazos de lo que tú dijiste y lo editen y parezca que dijiste otra cosa. Entonces, eso de que, ay, sí, es en vivo. Sin duda el programa era en vivo, pero pues tiene un delay, ¿no? Obviamente. El programa sí lo estás viendo en vivo, pero hay un delay que pues por seguridad tienen que tener. Si pasa algo terrible, si alguien se encuera o lo que sea, pues tienen que tener ese tiempo para poder censurar algo antes de que salga al aire. Entonces, sin duda fue una experiencia muy, muy interesante. Y algo que me enseñó es a agarrarle cariño al hate. La lección más importante que me dejó a mí en lo personal la Casa de los Famosos es a no pelearme con la realidad, a aprender y encontrar la forma de que esa realidad me convenga y poder utilizar esa realidad a mi favor. Entonces, me volví mejor amiga del hate, me encantó, les contestaba, cotorreaba con ellos, no me lo tomaba personal, no me enchilaba y me enojaba, sino que al revés, fomentaba que las personas entraran a mis redes sociales. Porque me di cuenta que además eso yo lo podía monetizar. Finalmente, así entrarán a ponerme te ves guapísima, te ves preciosa, o entrarán a ponerme te detesto, vieja horrible, dientuda, lo que sea, pues igual es un comment que me está generando a mí engagement, me está generando interacción, y aprendí a hacer que esos, precisamente esos detalles y esas cositas que me estaban dejando me convinieran y empezar a utilizarlo a mi favor. Entonces, yo creo que es una lección muy importante. Como bien dices, mi querido Alon, muchas personas después del programa salieron y cambiaron su discurso. Los muy amigos ya de repente no eran amigos, o ya de repente se pelearon, o ya de repente... Y qué chistoso, porque la gente piensa que lo que vieron adentro de la Casa de los Famosos, que eso es la verdad, que así es como somos. Pero creo que ya con el paso del tiempo se vio muy bien quiénes tuvieron personajes ahí, que estaban contando un personaje y estaban contando una historia, y quiénes fuimos sencillamente nosotros, y quizá, pues sí, la forma en la que se editó, se cortó, se contó una narrativa, a algunos nos volvieron villanos y a otros los volvieron héroes. Sin duda a mí, pues ser villana hoy en día ya lo capitalicé, ya me combino, ya estoy en Tu Vida Es Mi Vida de villanaza. Pero creo que la lección más importante que le debe de dejar, a mí ya sé cuál fue la lección importante que me dejó, pero la lección más importante para el público después de la Casa de los Famosos, creo que es que aprendimos todos por qué se debe de respetar al rival, por qué los rivales son importantes, porque no existen los héroes sin los villanos, no existen los protagonistas sin los antagonistas, necesitamos a alguien ahí para hacer avanzar la historia, y ya vimos que tampoco hay infierno sin cielo, no existe sencillamente el infierno sin el cielo, tienen que estar ahí mutuamente para complementarse, y pues en el momento en el que uno de los equipos dejó de estar, dejó de tener el mismo peso el otro, ¿no? Entonces creo que es una gran lección sin duda que yo me he llevado para la vida de aprendizaje, y estoy muy agradecida con la experiencia que me tocó vivir, y ahorita sin duda muy agradecida con el éxito que está teniendo Tu Vida Es Mi Vida en este momento. Muy bien, me gustaría seguir platicando contigo, se nos acabó el tiempo, porque esas experiencias precisamente de lo que viviste con muchos hispanos, que lo decía al principio y todo eso, muchos se van a sentir identificados. Esperamos volver a hablar pronto acerca de tus vivencias tanto en Estados Unidos como en México. Y también déjame decirte que me encantó cuando dijiste, hasta el momento no nos han pedido perdón los españoles, cuando se hizo buenísimo, no manches, pero bueno. Ya tenemos que terminar. Un mensaje para toda la gente de Estados Unidos, que no se pierdan tu personaje de Natalia, y que no se pierdan también tu empresa, ¿no?
Mis queridos mexas, paisanos míos que están en el US of A, les mando un gran beso, un enorme abrazo. Les pido que por nada del mundo se pierdan. Tu vida es mi vida a las 8 p.m. 7 centro por Univision. Ahí los esperamos, por supuesto. Y también no dejen de seguirme a mí en mis redes sociales. Me encuentran como Sofía Rivera Torres en absolutamente todas las redes. Y ahí si quieren meterse a buscar alguna cosa, algún detallito, algún regalo, para algún familiar, para alguna novia o para uno mismo, ¿por qué no? Los invito a echar ojo en www.shopraisa.com. Raisa se escribe R-A-I-S-S-A. Muchísimas gracias a todos. Alonso, un placer hablar contigo. Y cuando quieras, estoy a tus órdenes para echar chisme, ¿eh? Que nos faltó tiempo para echar chisme, sin duda. Así es, perfecto. Sofía, un gusto platicar contigo. Gracias. Bye. Bye.